Artlist.io. Buenos días a toda la comunidad del municipio de Villapinzón. Soy Miguel Méndez, profesor de la Escuela de Formación de Fútbol, y hoy queremos desarrollar alguna serie de actividades con Juan Felipe, que nos acompaña de la escuela, para fomentar la actividad física desde casa y para fomentar el generar ese momento de esparcimiento para desestrés y para salud mental. Con estas actividades queremos desarrollar todo lo que son habilidades básicas motrices, actividad dirigida para niños de 5 a 10 años, aplicándolas al desarrollo psicomotor, tal como retar, saltar, correr, caminar, lanzar, atrapar. Son muchas habilidades que se pueden desarrollar en estas edades. Queremos afianzarlas y potenciarlas durante esta cuarentena en casa, y qué mejor que haciéndolo a modo de competencia, no solamente con el niño pequeño, sino dándole instrucción al padre de familia. Lo puede hacer el niño con el abuelito, pero dosificando la energía y dosificando, no sé, el impacto que tenga, por ejemplo, los saltos. Si sufro la rodilla, no hago los saltos. Y voy adaptándolo a las patologías o a los antecedentes físicos que yo tengo. Para iniciar este circuito polimotor a modo de competencia, donde va a estar Juan Felipe contra el profesor, lo llamo circuito polimotor anti-COVID. Tenemos que conservar esta bombita durante todo el recorrido. La condición es salir con la bombita y llegar con la bombita. Bien. La primera parte del circuito, ¿cuál va a ser? Arrancar reptando. Reptando, eso, muy bien. Llego a la cinta, me coloco de pie, voy arriba de la caja, salto. Bien. Voy a tomar impulso para pasar por encima del balde, arriba. Bien, listo. Y ahora me voy a parar en el círculo y voy a lanzar balón. ¿Vale? Con la pelota es mejor con una mano, y con el balón sí con las dos manos. Luego de que termine, me voy a ubicar en la X. En la X voy a dejar la bombita a un lado. La bombita a un lado. Déjala ahí en el piso. Bien. Y acuérdate de los tres lanzamientos hacia arriba. Agárrala. Ay, agárrala. Una. Muy bien, arriba. Dos. Tres. La dejo en el balde. Y la parte final es ir gateando por este lado de los aros. Rápido, Juancho. Dale. Dale, terminamos. A ver, y la meta va a ser la misma salida, la línea verde. Llega, llegó. Pero mira, se quedó el anti-COVID. Listo, este es el ejemplo, la explicación. Ahora vamos a pasar a hacer la competencia en sí. El jugador o el participante que llegue primero va a tener un punto. Vamos a jugar a tres puntos entre Juan Felipe y el profe. Aquí vamos a empezar nuestra sesión con una movilidad articular. Vamos a levantar pie y vamos a dar círculos hacia afuera. Hacia afuera. Hacia adentro ahora. Lento. Cambio el otro pie. Hacia afuera. Hacia adentro ahora. Bien. Ahora hago este ejercicio. Me siento acá más atrás, que la rodilla quede acá justo al borde. Levanto. Una. Dos. Espalda recta, Juan Felipe, eso, muy bien. Tenemos que hacer este tipo de actividades para que no nos lesionemos al hacer la competencia. Hago este ejercicio acá afuera. Una patadita ya a un balón invisible. Eso. Abro. Llevo la cadera al lado y lado. Espalda recta. Bien, ahora hago salticos pequeños acá, trotando ahí en el lugar. Trote, trote, trote. Ahora los brazos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Listo, para ahí. Un hombro atrás, circulito. Tenemos una chispita mariposa en la mano. Círculos atrás. La otra acá.
Artlist.io. Una. Adelante. Eso, muy bien. Ahora acá. Ahora salto en el lugar con los pies juntos. Torsión de cadera. Artlist.io. Eso, muy bien. De esta manera finalizamos nuestra movilidad articular. Ahora vamos a hacer una activación cardiovascular. Chócala. Ahora saltico acá. Chócala. Con la otra mano. Eso. Voy a tocar tus rodillas y no te dejas tocar las rodillas. Vas a hacer lo mismo conmigo. Toca mi rodilla. Toca mi rodilla. Toca. Lucha, lucha, lucha. ¡Ay! ¡Ay! 1-0. ¡Ay! 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue. Listo, descanso. Segundo round. Listo, descanso. Ahora camino por todo el espacio, inhalando, exhala, inhala, exhala. Music licensing reimagined. ¿Preparado? ¿Preparado? Como la primera parte, en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Arriba, de pie! ¡Caigo! ¡Bombita! ¡Acá! ¡Pelota! ¡Ay! ¡Bien! ¡A un lado! Dos oportunidades nomás. Ahora con el balón. Dos, mi bombita. Music licensing. Voy a ganar. Voy a ganar. Tres. Voy a ganar. Voy a ganar. Vale. Vale, dale, Juan Felipe, termina. Vamos, Juan Felipe, dale. Termina, pasa. Es gateando. Acuérdate que es gateando. Muy bien. Segunda pasada. 1-0 voy ganando. 1-0. Preparados. En sus marcas. Listos. Fuera. Vale. Music licensing reimagined. Artlist.io. Uno. Tú lo haces normal. Con las ambas, con dos manos. Artlist.io. Voy a ganar otra vez. ¡Ano! En sus marcas. ¡Listo! ¡Fuera! ¡Recta!
Music licensing reimagined. Mi mamá no. Me ganó. 2-1. Ya, dale. Artless IO. Music licensing reimagined. Artless IO. Oh, no. No! No! Ah! Empate? Empate? O pedimos bar. A ver, toma. Las dos manos frotando. El que gane esta ya, campeón. Uno, dos, tres. List IO. Artlist IO. It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder. No. Me ganó. Bien, bien, bien. Te puedes quitar el tapabocas para que respiren mejor. Pero ahora nos vamos a mantener más alejados, ¿listo? Vamos a hacer una pausa activa. Vamos a intentarlo. Así no lo puedo hacer. Así no lo puedo hacer. A medida que voy pasando con los intentos, voy afianzando el movimiento, lo voy aprendiendo. Arriba. 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 ¡Ay! Muy bien, muy bien. Vuelta. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡La embarré! No, me equivoqué. Bueno, esto era como vuelta a la calma. Esto en casa lo pueden hacer con tus hermanos, con el papá, con el tío. Creo que no hay niños solos en la casa. Entonces, para que saquemos un tiempo y juguemos con los niños, que es importante en estos tiempos de confinamiento. Para iniciar nuestro segundo circuito, el primero, ¿cómo se llamaba el primero? Memoria. En la bombita estaba escrito. Anti-COVID, muy bien. Y este lo vamos a llamar Descubriendo Talentos. ¿Qué talento tiene cada uno? Si para el baloncesto, para el fútbol, para correr muy rápido, para saltar más arriba. ¿Bien? Las manos. Quítate las manos. Las cucharitas están nuevas, están limpias. Primera parte del ejercicio. El primer circuito lo explicaste, ahora yo voy a explicarlo. Iniciamos en la línea verde que se llama línea de salida. Empiezo caminando, pisando la serpiente, el gusanito, equilibrio. Siempre voy a pisar la cuerda. A ver, termina. Termina, listo. Recién termino, voy a ir a agarrar balón y pelota. Me paro dentro de él. ¿Listo? Voy a patear el balón fuerte a la pared y lo agarro con las manos.
más fuerte, uno, dos, tres. Y la atrapo con las manos. Ahora, con las manos voy a darle fuerte, pero a la parte inferior del muro. Mira, sí, sin que se pase al primer escalón. Mira cómo yo lo hago. Ahí, y voy y la atrapo con ambas manos. Eso, atrápala con ambas manos. Rápidamente. Otra vez, uno, dos, tres. Y la atrapo con ambas manos. Si la pelota viene muy despacio, muy lento, yo salgo del aro, me acerco y la agarro rápido porque es de tiempo. Es de tiempo este ejercicio. Ahora voy a hacer un ejercicio despacio por ser la explicación. Vengo corriendo, 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 corriendo. Y vas a subir. Yo subo. Por este lado. ¿Va? Con cuidado. Eso, y ahora me voy a regresar. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Sal. Muy bien. Y la parte final es ir corriendo a las X. Vamos corriendo a las X. A las X. Bien. Llego acá. Ahora corriendo hacia atrás, mira. Hacia atrás. Hacia el costal. Hacia el costal. Llego. Rápido. ¿Listo? Me meto al costal. Voy a salir saltando hasta la X. Uno, dos, tres, va. Music license. Y me regreso. Me regreso. Listo, salgo del costal. Ahora saco mi cucharita, mi pelotica. La pongo en mi boca. Y llevo acá, sin que se caiga. Dejo acá, dejo acá. Agarro las cinco tapitas, ya te ato el zapato. Las cinco tapitas. Voy a ir hasta el costal, dejo una. Voy a ir a la X, dejo otra. Voy a ir al costal, dejo una, a la X, hasta que me acabe. Corriendo. ¿Listo? Uno, dos, tres, va. Music licensing, reimagine. Uy, se me cayó una. Ya, listo, muy bien, Juan Felipe. De esta manera es este circuito. En sus marcas, listos, fuera. Tarararán, tarararán, tarararán. Pelotica. Con las manos atrapo. Music licensing reimagined. Una. X. Ay, papá, aquí es donde yo le gano. Regreso. Artlist.io. Salgo. Pelotica, ping pong. Ping pong. ¿Quién gana? Despacio. Bien, al bolsillo. Y la parte final. La parte final. La parte final. Una, dos, tres, cuatro, termina la línea verde. Ah, bueno, ahí, 1-0 arriba, señor Abril, en sus marcas. Listos, fuera, va, dale, equilibrio, equilibrio, siempre. Ay, voy a ganar. Voy a ganar esta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no encontré eso.
ping-pong. Artlist.io. Ay, Dios mío. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, no, 2-0. Marcas, esto fuera. Artlist.io. Music licensing reimagined. El ping pong. Ay, con trampa no. Artlist.io. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, me ganó otra vez. No puede ser. Bien. 3-0, muy bien. Vamos a hacer la vuelta a la calma, Felipe. Abro y voy a llevar manos a la cadera, al lado y lado. Tienes que abrir más las piernas. Eso. Inhalo. Toma aire. Boto por la boca. Felipe, manos acá a la cadera. Cuando diga uno, tomo aire por la nariz. Cuando diga dos, lo voy a retener. Y cuando diga tres, lo expulso. ¿Va? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien, ahora acá. Levanto la rodilla, arriba. Suave. Mira, los bracitos. Un, dos, tres, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Bien, ¿listo? Ahora, de la X, 5 pasos atrás, voy a ir trotando. Hacia atrás. Hacia atrás. Suave, un trote suave. Va. Adelante. Suavecito. Atrás. Adelante. Atrás. Te vas a caer mirando a frente. Adelante. Listo, para ahí. Caminando ahora. Caminando, zancada larga atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Bien, ahora abro las piernas, la punta de los pies mirando hacia afuera, eso, y bajo acá, lo que más puedas, abajo, los codos adentro, eso, espalda recta, baja más la colita, eso, muy bien, contemos 10, 1, 3, 5, 7, 9, bien, arriba, arriba, ahora una piernita acá, cruzada, flexiono,
Va, lleva la pierna hacia atrás. Uno, tres, tres, cinco, siete, nueve. Cambio la otra pierna. Uno, tres, cinco, siete, nueve. Muy bien. Suelta piernita. Suelta piernita. Terminamos de esta manera la sesión de parte del Instituto de Deporte del municipio. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. La invitación está para que en casa lo realicen en familia, con todos los protocolos de bioseguridad. Obviamente, nosotros iniciamos con tapabocas, que es lo esencial, pero según la Organización Mundial para la Salud, recomienda y aconseja que cuando la actividad física es de una intensidad media o alta, hacerlo sin tapabocas, en recintos cerrados, en recintos abiertos, ojalá. Pues acá no tenemos mucha aglomeración de gente, somos tres personas, por eso decidimos quitarnos el tapabocas. Y bueno, como tenemos que arrastrarnos, saltar, agarrar, desinfectar todos los materiales antes de y mientras también, mucho alcohol, gel en las manos y buena hidratación. Buena hidratación porque en este tiempo de confinamiento estamos en casa, encuartelados, encerrados y nuestra actividad física, nuestra condición ha bajado. Entonces es recomendable que estemos tomando un sorbo de agua cada 10 minutos, incluso sin sentir esa sensación de sed. Hay que tomar e hidratarse agua, e hidratarse con agua, sin necesidad de que yo sienta sed. Esperamos que haya sido de su agrado. Por favor, en casa, prográmense, háganlo y por favor, pues, darle la importancia al juego con los niños que tenemos en casa, con el primito, con el sobrino. Bueno, en fin, es importante la actividad física, este espacio de diversión, de pasarla bueno, de desestresarnos de tanta actividad, de tanto estrés que se maneja en casa a causa del confinamiento y pues qué mejor con el juego, ¿cierto, Pipe? ¿Sí? ¿Cómo quedamos? ¿Quién ganó? ¿Las dos? No, tengo que mejorar entonces, tengo que mejorar para una próxima. Muchas gracias y un feliz día. Cause you got time to figure it out.